As well as my phone, I always have to do this. Let's go check on my phone. Oh, pardon. Hold on. Siempre caen. Yes, Lee, mira. I think I'm gonna get those hats on mine. I don't know. Tal vez esto es lo que quería. Una villa dulce. Mira. Like my head birds are hella attached. Arrancáis estas hojas. Other people are hella attached. To what? Llegáis a los piñones del centro. Everyone, fuck off. I hate everybody. Fuck off. Ahí está. ¿Veis esa cosita blanca que sale? Por norma general, cuando las piñas caen al suelo, pierden los piñones. Así que tienes que coger las que aún están en los árboles. No estoy muy seguro. Estos piñoncitos vayan a compensar todas las calorías que he quemado buscando piedras y tirándolas contra la piña. Pero la verdad es que tienen muchos nutrientes. Mucho esfuerzo por poca comida. Pero hay una forma más sencilla de conseguir alimento, y es comiendo cualquiera de los insectos que estén al alcance de la mano. Puede que por aquí encuentre alguna larva o algún escarabajo. Pero fíjate, todo está hecho pedazos y muy seco. No hay ninguna señal de que haya algo aquí dentro. Debo salir de esta montaña lo antes posible, ya que por aquí no puedo conseguir comida, pero debo asegurarme de ir por el buen camino. Tengo que continuar bajando e ir hacia el oeste. Ese es mi camino. Pero es muy importante fijarse siempre en la dirección que sigues. Una vez, una joven Boy Scout se desorientó y estuvo 2 días perdida. La Boy Scout solo tenía 15 años y la encontraron cerca de aquí. Cuando la rescataron ya había deambulado 16 kilómetros en pleno invierno. Sé que el sol ha salido a las 3 de la mañana por el este. He visto cómo salía. Ahora tengo que seguir la ruta oeste e ir colina abajo. Así tendré más oportunidades de conseguir algo de comida y agua. Gracias. Mis opciones son cada vez más limitadas. Y estoy seguro de que la comida que encontraré no será exactamente la que hay en las cartas de los restaurantes. Supervivencia al límite. I don't believe in this. Why is this in English? Boss bottled. Fragrance for men. Hoy os traigo un caldo gourmet. De gallina blanca. 100% natural, con más pollo que ninguno y solo de corral. Caldo gourmet, gallina blanca. Un caldo de lujo. Wait, I don't know music. I'm sorry, I'll stop doing the new feminine fragrance by Carolina Herrera. No hemos bajado la guardia. Control de Fronteras España. Un nuevo episodio. El próximo miércoles a las 10:30, solo en D-Max. ¿Quieres conocer un hotel que sea acogedor, elegante y, por supuesto, impoluto? ¿Que goce de un servicio atento y amable? En resumen, ¿quieres un hotel donde te quedarías a vivir? Pues manos a la obra. I'm not sure that Sterling contacted me again. I'll say, Supervivencia al límite.
Estoy en la cordillera de Sierra Nevada en California, intentando buscar una salida. La suerte me sonríe. Tengo la oportunidad de usar el medio de transporte de los nativos americanos. Hay unos cuantos caballos pastando. Ver algo así es todo un privilegio. Este es uno de los pocos rincones de los Estados Unidos en el que los caballos aún corren libres. Seguramente son caballos extraviados o que se han escapado de algún rancho. Me pregunto si seré capaz de acercarme a uno de ellos. Quizás a alguno que se quede separado del grupo. Documentarlo. Sería fantástico poder salir de estas montañas a caballo. Es un gran reto, pero tengo que intentarlo. Los nativos americanos hacían las cuerdas con ramas de saúl. Hay muchísimas, así que he empezado a hacer una cuerda. Cuando llegue al final de estas ramas, podré enganchar otras cuantas ramas más y empalmarlas. O una más. Así. Ya he llegado al final. Solo tengo que coger una de estas ramas, ponerla alrededor y hacer un nudo en la punta. Ahora, la gran prueba. Vale. La técnica india para calmar a los caballos requiere sensibilidad y paciencia. I'm just gonna see if it starts on its own. It doesn't seem to be doing anything now. Que la hierba del campo le resultará familiar. Lo que quiero que haga es que se gire y venga hacia aquí a olerme. Creo que siente curiosidad. Y esa es la clave para que me deje acercar. Ven, toma. Toma. Buen chico. Buen chico. Esto es lo más importante. El primer contacto y que me deje acariciarle. Este no es un lugar peligroso para los caballos. Tienen mucha sensibilidad en la cabeza. Bueno, el primer contacto ha ido bien. Solo con cruzarle, ahí está. Los músculos reaccionan, ya que nunca ha sentido la caricia de un humano. Mirad la cola, aún le pongo un poco nerviosa. Ah, ya voy. Ah, sí, muy bien. Ha sido fácil. ¿Cómo estás? Para este caballo es un gran paso. Buen chico. Allá voy, allá voy. Allá voy. He perdido mi oportunidad. Debería haber pasado al menos un día entero ganándome la confianza del caballo antes de montarlo. Lo que me tiene miedo me llevará más tiempo. No me quiero esperar, así que tendré que confiar en mis pies para salir de aquí. Una de las cosas que tengo que hacer es encontrar comida. A ver si puedo encontrar esas pequeñas serpientes de agua. La gente les tiene miedo. Cree que son desagradables, agresivas. Bueno, reptiles, pero no es verdad. En realidad son muy asustadizas. Ahí está. Las serpientes suelen excretar un líquido fétido para protegerse de los depredadores. Pero este depredador está hambriento. Ahí tiene la boca.
En cuanto le arranque la cabeza, podré comérmela entera sin ningún problema. He was biting it. Dude, what the fuck? That's disgusting. Con el almuerzo en el estómago, oh my God, see that shit? He ate it. Dude, you are not hot. You ate that meat. Después de 4 horas caminando, me siento como si lo estuviera avanzando. El paisaje es muy bonito, pero la belleza puede ser traicionera. It does not, like... Si no sabes qué hacer, este sitio puede llegar a matarte. Voy a usar los restos de este viejo abeto para montar las vigas de una cabaña. Aquí tenemos una. Un lado me va a quedar más corto que el otro, pero debería servir igual. Este es un buen lugar para construir la cabaña, y eso es lo que voy a hacer. Es bastante plano, y aquí hay una pendiente, pero me será muy útil, ya que evitará que ruede colina abajo. Es muy importante comprobar que no pase ningún sendero por el sitio donde quieres dormir, y por supuesto que no haya hormigas rojas. La última cosa que hay que comprobar es que duermes sobre el cielo abierto. Así, si un equipo de rescate te está buscando, podrá verte con más facilidad. I'm just gonna wait 10 minutes and see if it doesn't just start on its own, because it's not showing me anything, but maybe it's doing it. Voy a colocarlos de tal manera que quede un agujero a modo de puerta. Claro,